¿Qué fue lo que investigaron? ¿Qué fue lo que encontraron de las teorías que yo les dejé? Yo encontré lo de teoría de rasgos. Ok, muy bien. Empecemos con teoría de rasgos. ¿Quieres compartir la clase o quieres, o lo vas a platicar? Ok, le voy a leer lo que encontré. Bueno, yo te lo explico. La teoría de rasgos enfatiza los atributos personales del líder. Al inicio se atribuyó el éxito de los líderes a la posesión de habilidades extraordinarias como energía, intuición, persuasión. Muchos fueron los estudios realizados en la década de los 40, pero no lograron correlacionar rasgos de liderazgo exitoso. Sin embargo, hoy ciertas investigaciones han buscado en la motivación y habilidades específicas aspectos más relacionados. Los rasgos efectivos que se encuentran en esto, la teoría de rasgos, es la confianza en sí mismos, energía, iniciativa, madurez emocional, tolerancia al estrés, que es lo bueno, para mí, yo siento que es lo primero que debe de tener un líder. Así es. Locus de control interno, pragmático y orientados a los resultados. La motivación es también uno de los predictores de efectividad y hay evidencias en lo que las grandes empresas, los líderes efectivos tienen una fuerte necesidad de poder, logro y una necesidad de afiliación más bien. Y luego encontramos lo que son teorías conductuales. No sé si alguien más quiera hablar de esa teoría. ¿Hay alguien más que quiera participar sobre esa? Jóvenes. ¿Quién más? Yo tengo otro concepto. A ver, ¿quién va a participar? Bueno, también encontré lo de las conductuales. Okay. Estas teorías sugieren que los líderes pueden clasificarse mejor por medio de sus cualidades personales, comportamientos o estilos. Las teorías de la conducta se enfocan en lo que hacen los líderes para llevar a cabo el trabajo de dirigir. Supone que el liderazgo se aprende por medio de un conjunto de conductas. Existe la creencia de que la efectividad del líder no reside en la persona, sino en el comportamiento, aprendiendo mediante formación o modelaje. Después sigue lo que es la teoría de contingencia. ¿Alguien la tiene? No. Bueno, la teoría de contingencia ahorita la vamos a checar. Sí, es la que me pareció más interesante. Esta la vamos a checar, esa es la de contingencia. Es de Fieltner, creo. Fieltner, no sé si se llama el autor. ¿Alguien más que quiera participar, jóvenes? No, yo encontré la teoría del gran hombre. ¿Cuál? La del gran hombre. A ver. Dice, los grandes líderes simplemente nacen con las características internas necesarias como el carisma, la confianza, la inteligencia y las habilidades sociales. Esta teoría supone que la capacidad de liderazgo es inherente, es decir, que los grandes líderes nacen, no se hacen. El término gran hombre es porque en el momento de aparición de las teorías originalmente propuestas por el historiador Tomás Carlyle, el liderazgo se consideraba principalmente como una cualidad masculina. Okay. Y yo tengo de que las teorías, la diferencia de la teoría del gran hombre y la teoría de los rasgos es de que las teorías de los rasgos fuesen válidas, entonces el liderazgo es algo innato. O sea, mientras que el otro caso, el liderazgo sería posible de enseñar y ejercitar ciertas conductas específicas, uno podría convertirse en líder. Todas esas teorías las van a servir para... ¿quién quiere participar? ¿Genaro? Sí, un líder es alguien como presenta a un lado que sabe dar a la gente con su soberanía. Ok. ¿Qué más quiere participar? Eduardo Gutiérrez, sí, veo que levantaste la mano.
sobre la categoría de liderazgo se divide en varias partes. Puede ser la de teoría de los rasgos, teoría situacional, teoría de contingencia, teoría de transaccional, teoría de comportamiento. Ellos, los expertos en el tema de teoremas de liderazgo, ellos se basan en el conocimiento de cómo se van a parte de un grupo líder. Entonces, los líderes, ellos se enfocan a los empleados, cómo van enfocando su comportamiento para unas empresas. Por ejemplo, un cuadro que había hecho, por ejemplo, puede ser un comportamiento directo a lo que el líder define las funciones y tareas, cómo la puede indicarlas y cómo lo va a llevar a cabo y control para el resultado. El otro lo puede aplicar el comportamiento de apoyo, lo que se fomenta la participación en la toma de decisiones, que aporta el valor y colabora el equipo. ¿Cómo podemos entender eso? Por ejemplo, en el cuadro que yo había puesto, por ejemplo, comportamiento de primero puede ser que uno no quiere participar pero sí quiere, y el otro en el segundo no quiere pero no puede pero quiere. Entonces ellos se les llaman tipo de madurez que se les aplica. ¿Cómo lo pueden aplicar el líder para poder enfocarlos con ellos? Por ejemplo, una persona, un empleado tiene el tipo de madurez uno que no quiere participar, pero puede hacerlo. Entonces, ahí ellos lo van a aplicar. Pues, el líder uno va a aplicar allá instrucciones o supervisión. Esa es la forma en que ellos ponen un cuadro para poder enfocar a los empleados a dónde lo van a enfocar y qué tanto lo puede poner en categorías para ellos poder participar en la conducta de tarea. El comportamiento puede ser, depende de, por ejemplo, las categorías conductuales, puede ser autocrático, democrático y la inspire. El autocrático es algo que les aplican. Okay, bueno, ya no te preocupes. Todo está bien. Miguel, que se hicieron la tarea. Aquí una pregunta para todos ustedes. ¿Qué fue? ¿En qué se quedan con lo que investigaron? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Cómo fue que ustedes lo pueden aplicar o si lo han estado aplicando en su vida laboral? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Y cómo les va a mejorar esto para, no sé, para ser mejor empleados o para ser mejores trabajadores? ¿Cómo lo pueden aplicar? Es para todos. ¿Quién contesta? ¿Nadie? ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Y cómo todo esto que acaban de investigar, que ustedes investigaron, cómo lo pueden aplicar en su vida laboral? ¿Cómo pueden hacer que mejoren ustedes como empleados, como trabajadores, como seres humanos? ¿Cómo lo pueden? Buenos días, profe. Buenos días, Damaris. Sí. Pues, como por ejemplo, si fueras jefe y tú ves que tus empleados en sí tienen mucha carga de trabajo y tú no estás haciendo nada, pues puedes apoyar, porque eso es parte de ser líder, no ser nada más un jefe de estar mandando, dando órdenes. Así es. Y como compañero,
es siempre, si puedes, echarle la mano a tus compañeros, y no solo por ayudarlos, porque tú también aprendes más y es bueno para ti. O sea, siempre hay que verle el lado positivo a las cosas, de que, ay, me ponen más carga, pero al final del día tú aprendes y a veces hasta puedes subir de nivel sin haberlo pretendido. Ok, muy bien. ¿Hay más? ¿Gracias, Tomás? Es que, Ana Ortiz, ¿quiere participar? ¿Yo? Profe, yo siento que como es la teoría de la conducta que se refiere más que nada a, o sea, observar cómo los líderes actúan y pues poder aprender y así poder ser mejor persona y poder como pues apoyar más a los compañeros y todo. Ok, muy bien. Sí, de que se llevó la de mariposas, guay. Sí, y le dije, dile que tenemos otros colores mumas. Juana García, ¿quiere participar? ¿Yo? Sí. A ver, ¿quién habla primero? Sí. Yo. Okay. Siento que es el momento de ser uno. Bueno, primero no quiero ser una víctima más. Oye, no. Ya me está viendo tu papá. A ver, por favor, ahí los micrófonos. ¿Así tiene la cabeza? ¿Ya? Juana García, ¿sí? Ahorita me levanté, estaba viendo así los pelos estos de aquí. Juanito, se puede trabajar. Bueno, es que hay mucho ruido. ¿Al mío? Y no le eché el lonche. Y no le echaste el lonche. Es que es domingo. Damaris, ¿tu micrófono está abierto? No se enciende por ahí. Ay, no, gracias, okay, señorita Juana García, ¿no va a participar? Y ahorita Eduardo. Sí. ¿Ok? Sí, siento que al ser unos buenos líderes, pues lo más importante es que vamos a poder realizar nuestras metas, objetivos, porque vamos a poder llevar lo que es un buen trabajo. Bueno, uno ya siendo como jefe, igual como encargado, como compañeros, van a realizar más fácilmente las metas que nos propongamos. Ok. A ver, ¿qué más? Por ahí. Profesor, Eduardo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, tengo un cargo, un puesto, me dicen como jefe o patrón, pero a mí no, a mi manera, a mí no me gusta que me digan eso, porque a mí, en lo que yo me enfoco, siempre me ha gustado en enfocarme a pegarme más a los empleados, acercarme más a los empleados, porque a la manera que ellos se comportan, tanto el empleado a un jefe, siempre mantienen la cabeza muy abajo, no, por el patrón lo regaña o lo reclama, entonces yo trato de cambiarlo y siempre le digo, no me llame patrón o yo no me llamo el jefe, siempre me dígame a mi nombre, y yo ya siempre se les digo, les doy las instrucciones, no, pues tú vas a hacer esto, tú vas a llevarte esto, si cualquier duda tienes, háblame, y ya te los aclaramos, no hay ningún problema, tienes alguna duda, entonces siempre la mejor manera es enfocar a un empleado, en las diferentes empresas siempre, la mayoría siempre dice, no, es primero el cliente, no, es primero el empleado, que necesita herramientas, te hace falta, que lo que requiere, que el empleado está a punto de retirarse, preguntar por qué te vas a retirar, qué necesitas, ajustar el sueldo o qué te podemos apoyar, por qué te vas a ir, siempre orientar al empleado. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Puedes tener mayor productividad, el empleado puede tener mayor satisfacción en su puesto, depende del puesto que esté a su cargo. Muchos se orientan a la producción. ¿Cuál es el resultado? Tú bajas la producción o te enfocas más a los productos o a las empresas, pues los empleados no están satisfechos en tu puesto. Siempre es la manera de enfocar a los empleados para que puedan empujar su área de trabajo o para poder alcanzar una meta, el objetivo que lo tienen o lo que encomienden en su trabajo. Ok, pero más hay que checar algo, de que a veces de que, ok, sí, tratamos de ser muy, apoyar al trabajador en cuestión de que, pues, se sienta cómodo, darle las facilidades que pueda,
que pueda él desarrollarse en el ambiente laboral, poder que tenga un crecimiento. Pero en ocasiones va a haber empleados que van a ser abusivos en cuestión de, ay, si no me das lo que yo quiero, no te trabajo. Y es la manera en la que en ocasiones es como la exigencia de él de pedir las cosas, o sea, de manera de, bueno, si no me lo dan, no voy a cumplir mi meta el día de hoy. O no voy a cumplir, o voy a dejar ciertas cosas mal acomodadas, etcétera. Hasta que me den lo que yo quiero. Hay que también checar ese tipo de cosas. Hay empleados que realmente trabajan para ganarse un reconocimiento. Y es válido. Hay empleados que no trabajan. Pero si nada más van a tirar, como dice al correr vela. Y en ocasiones son los que más estamos ahí consintiendo. Oye, trabaja, yo te voy a dar esto, te voy a apoyar acá, pero quiero que trabajes. Y ya ese tipo de empleado, pero lo único que va a generar va a ser en ocasiones hasta contratiempos en el sector. Ahora, tú con ustedes como líderes, o como jefes, o como personas a cargo, tienen que checar muy bien también qué empleados son los que realmente se merecen, no sé, un aumento de sueldo, se merecen un premio, etc, etc, etc. Hay que checar muy bien, por eso es muy importante que ustedes aprendan sobre las conductas, sobre los comportamientos, sobre cómo un empleado, o tú como jefe, más que nada, tú como jefe, debes saber identificar ciertos rasgos para que tú puedas hacer una evaluación de tus empleados. Estas teorías que estamos viendo se enmarcan en eso. Ahorita vamos a ver unas dos también. A lo mejor ya les leyeron por ahí, pero vamos a leerlas. Ahorita les voy a compartir la imagen. ¿Me da la oportunidad? No hay problemas con eso. ¿Me dicen si la ven? Sí, sí se ve. ¿Se ven? Sí. Okay. Sí se ve, profe. Vamos a verlo rapidito. Vamos a ver la teoría. Ah, ahí me faltó el acento. Perdón, discúlpenme. Me he tepeado. Muy bien. Esas teorías es la teoría de McGregor, no del luchador. ¿No es el luchador? La teoría de McGregor, más o menos ya por los 60s, se hizo esa teoría. Y esto indica que para él la teoría de McGregor se denomina X e Y. Esas son las dos teorías que él manejó. Este fue por Douglas McGregor. Fue en el año de 1960, ahí cuando empezó el auge de la cuestión de la administración, del recurso humano, ¿sí? Todo eso fue en el auge en Estados Unidos cuando se inventó esta teoría. Esta teoría que dice McGregor diferencia en dos enfoques a la hora de entender y liderar los trabajos. Es muy importante que ustedes identifiquen, sí, estos enfoques. Ahora, en pocas palabras, esa teoría decía que la mente, o esas teorías indicaban que la mente es un objeto en el cual se está activado en todo momento, manejándose en la situación y en el contexto. Ahora bien, ¿qué se refiere a esto? La situación es el enfoque o es lo que va a suceder. Es el evento y el contexto únicamente va a ser de qué se trata. Si existe un problema, es la situación. Si existe, entonces, pero ¿qué fue lo que llevó a ese problema? Sería el contexto.
En este ámbito, como dice aquí, se han analizado elementos como liderazgo, la autoridad, el seguimiento de normas y la productividad de los empleados. Todas estas partes, que vienen siendo liderazgo, autoridad y seguimiento, son muy importantes que ustedes enseñen a sus empleados quién está primero ante todos ustedes. Elizabeth. ¿Quién levantó la mano? Ok. Yo. Mande, ¿qué pasó? No, hace ratos que tomó, que dijo que si alguien quería participar, era lo que yo, me dejé la mano levantada. Ah, pues no la vi. Sí, está muy bien lo que comentaba Eduardo, y precisamente lo que usted está comentando, o sea, de qué manera nos sirve toda la información que investigamos en esta semana referente a las teorías, a los rasgos, a las estrategias de los líderes. Pues sí, comparto la misma opinión con Eduardo, que al menos de mi parte, yo he tomado cursos de liderazgo, entonces, por mi trabajo. Sí. Entonces, una de las cosas de las que aprendí, y me quedó muy, muy grabado, muy presente, pues que nosotros, al menos mi jefe siempre es lo que nos comenta, que nosotros como líderes debemos de predicar con el ejemplo, es lo que siempre él nos comenta. Dicen, tú no le puedes exigir a tu subordinado que llegue temprano, no le puedes exigir que le eche ganas o que aprenda o cualquier situación, cualquier instrucción que nosotros le demos, si nosotros no ponemos el ejemplo. O sea, en el caso, un claro ejemplo es, por decir, la puntualidad. Entonces, dice, tú no le puedes exigir a una persona que llegue temprano si tú no llegas temprano. Entonces, son una de las cosas que nosotros debemos de poner como ejemplo. Sí, es muy importante. Al momento de exigir, por ejemplo, que llegar temprano, probablemente tú puedes ser un jefe muy estricto, que a lo mejor sí cumples con todo lo que se te pide, pero en cuestión de tu puntualidad, puede ser que a lo mejor ahí estés fallando como jefe. ¿Alguien más? ¿Quieres cambiar? Profe. Mande. Creo que ahí es donde se divide el término jefe y líder, ¿no? En el ejemplo que brindas. Porque me ha tocado que en mi trabajo, pues, ese ejemplo de la puntualidad no aplica. O sea, los jefes no ponen la puntualidad. Y al hablarlo con compañeros, el comentario es el mismo. Son jefes. Hay que quitarnos esa idea. Lamentablemente, si tú te vas a otros países, o si sigues a otros países, ¿quiénes son los primeros que están antes de que llegue el empleado? Son jefes, encargados, gerentes, son los que tienen que estar primero. España, los países nórdicos, Suiza, Suecia, bueno, y estamos hablando de países que laboralmente son potencia, pero sin embargo, nuestra cultura mexicana siempre nos dicta eso. Yo tengo un puesto ya grande por encima de los demás. Yo puedo llegar tarde porque soy el jefe. Lamentablemente nos tenemos que quitar cambiar ese chip, esa conducta o esa forma de pensar, porque al final de cuentas eres un empleado y eres representante de una empresa y estás en el mismo barco que todos tus demás subordinados. Si tú fallas, los empleados van a fallar, aunque ellos estén trabajando. ¿Qué pasaría si pasa una emergencia laboral, X emergencia? ¿Dónde está el jefe? ¿No ha llegado? ¿A qué le gusta llegar tarde? ¿Pero cómo? Todos tienen que entrar a las 8. Esa es la manera en que nosotros debemos de cambiar.
Debemos de que digas, ok, jefe, si quieres tú que todos cumplamos, cumple tú primero también eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Si le decimos eso, ok, que tenemos valor para decir las cosas, ok, perfecto. Pero sin embargo, luego se lo toman personal. Y están sobre uno, sí. Sobre carrilla, sobre, sí, o hay sobre ti. Por eso se queda callado. Bueno, profe. ¿Mandé? Profe, a mí no es mi trabajo, es hago mis prácticas profesionales. No te oigo. ¿Sí me escuchan? Ahí te escucho. ¿Me oyes? Ok. Que yo no trabajo, estoy haciendo mis prácticas profesionales. ¿Sí? Ahí, si llegas 5 minutos antes, estás a tiempo. Los jefes, antes de las 8 de la mañana, ellos ya están ahí cuando su horario es a las 8. En mi área, mi jefa siempre llega a las 7:40. En ese trabajo sí tiene mucho que ver la puntualidad. Y no porque seas jefe. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Okay. O sea, como muchos están opinando de que, soy jefe, llego tarde. No, ahí sí. Mira, las empresas coreanas, los jefes, los encargados, que a veces son coreanos, sí, son personas muy, muy, muy obsesivas con el trabajo. Son muy puntuales. Hasta he llegado a pensar que a lo mejor viven ahí en el trabajo. Me acuerdo, hay un video de eso. Sí, yo me acuerdo que en una empresa que yo trabajé, que a las 11 de la noche, el último a salir era mi jefe, era un coreano. Yo ya entraba a veces a las 5 de la mañana y cuando llegaba, él ya estaba ahí. ¿Te das cuenta de la cultura más que nada? También, ¿por qué? Porque los coreanos están programados para trabajar y cumplir metas. Pero lamentablemente lo que ellos no tienen, lo que sufren mucho es la forma en que pueden pedir, porque sí son muy estrictos en ocasiones que llenan los groseros, que a lo mejor es el video que me comentan. Ahí se ve cómo agregan a un empleado. Que no trabajaban 8 horas, sino casi 20 horas, creo, y que les exigían mucho. Sí, realmente sí, nos exigían bastante. ¿Qué pasó? Ajá, que... Bueno, ok. Entonces continuamos con el segundo, con la diapositiva antes de que se nos acabe el tiempo. Miren, como habíamos dicho, esas se dividen en dos teorías. Esa es la teoría de McGregor. La teoría X y la teoría Y. La teoría X, esta está gestionada y regida a la, es una gestión rígida y autoritaria. La que entendemos ahora por más tradicional, que a lo mejor es lo que yo les estaba comentando. Y se basa en la idea de que los trabajadores siempre intentan hacer lo mínimo posible y por tanto tienden a escabullirse del trabajo. La clásica de correr vela. Estoy trabajando, pero voy a andar corriendo vela. ¿O sabes qué? A mí nadie me va a supervisar, nadie viene a supervisarme. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo abrir o no abrir. Puedo estar, puedo irme temprano y nadie se va a dar cuenta. Esta idea negativa de los trabajadores, a su vez, hace que el liderazgo de los mismos deba ser claro en sus estructuras y procesos, y también muy estricto. La diferenciación entre los trabajadores y jefe estará también muy definida. Algunos ejemplos, como ya hemos dicho, es evitan el trabajo, es impulsado y dirigido por otros, o sea, ese de que ándale, hazlo, que no sé qué, y lo hacen muy a fuerzas. No asumo responsabilidades. A mí ese tema no me corresponde. Yo no sé nada. Yo ya acabé. Yo trabajo 8 horas y bye bye. Tiene poca ambición. Usualmente siempre lo vemos, por ejemplo. Aquellas personas que llegan a... que ya están en su zona... ¿cómo se llama? Zona de confort.
De confort, exactamente. Ya están en zona de confort y ya no tienen ambiciones. La verdad, ya no hacen nada para salir de esa zona. Otra es evitar cambios. Tuve muchos alumnos, créanme, muchos alumnos de prepa que no quisieron acoplarse a esta idea de clases en línea. No quisieron acoplarse y no salieron, no entraban a clases. Ahora, también otra, su principal motivación es la económica, que en ocasiones lo hacemos más que por dinero. Siempre decimos, oye, que no sé qué, tiempo extra, sí. ¿Cuánto vas a pagar? No, espérame. Hay en ocasiones, ok, sí, ahorita estamos como para que no andes desperdiciando nuestro dinero o andar desperdiciando nuestro tiempo, ni regalarlo tampoco. Pero en ocasiones sí tenemos que tomar muy en cuenta que habrá ocasiones y les va a ganar más la ambición que poder desarrollarnos profesionalmente. ¿Sí? La siguiente teoría de la teoría I es todo lo contrario. Es una gestión más enfocada en la motivación y toma las responsabilidades de nuestros trabajadores. Es una gestión más moderna. En este caso se parte de la premisa de que los trabajadores se esfuerzan, buscan tomar responsabilidad y aceptan retos, por lo que su motivación viene de aspectos diferentes al de ganar dinero con su trabajo. La gestión en este caso se enfoca en distribuir responsabilidades y crear un equipo de trabajo que permanezca motivado a lo largo del proyecto. ¡Ojo! Siempre hemos dicho de que si vas a conseguir trabajo, haz algo que realmente te gusta hacer, ¿cierto o no? Cuando nosotros encontramos un trabajo que realmente me gusta hacerlo, lo voy a hacer con toda la pasión y ya no voy a ver, te vamos a cambiar de puesto, pero por 6 meses vas a seguir ganando lo mismo. Y sabes que a lo mejor, ¿sabes qué? No, pues no me importa. A lo mejor voy a ver retos, a lo mejor voy a aprender cosas nuevas, a lo mejor probablemente me manden de viaje a la empresa y ya tú empiezas a desarrollarte mejor. A ver, ¿me levantaron la mano? Genaro, Damaris. Lo que estoy viendo sobre el jefe es que cuando el jefe no asume la responsabilidad es que está haciendo algo malo en su empresa. ¿Cómo? Que su jefe, cuando hay un jefe en la empresa... No asume las responsabilidades. Es malo ser un jefe así. Porque sí. Por ejemplo, no es lo mismo de que llegue alguien, de que lo puse por compadrazgo. A que llegue alguien, por ejemplo, tú, Genaro, que sabes que me sé todas las cosas de la empresa, me sé todos los números, me sé cómo se maneja. Y yo sé cómo poder tratar con la gente, yo conozco clientes. ¿Y cómo puedo impulsar? Yo tengo más ideas. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Siempre va a haber compadrazgos. Y es otra cosa que debemos de luchar para evitar todo esto. Jóvenes, se acabó el tiempo, son 10:40. Necesito que se pongan de acuerdo. ¿O les pongo yo el día? Ahorita, pues, en el grupo de WhatsApp, les voy a poner el día para ponerlos de acuerdo, ¿sí? Muy bien. Disculpe, profe, ¿para qué va a ser el día? Ahorita por WhatsApp les digo qué día, ¿sí? Sí. Ok, por lo pronto no se salen todavía, nomás que me tomaron una evidencia. No se salen, no se desconecten. Thank you.
Ok. Muy bien, ahorita ahí por WhatsApp les digo qué día y lo asignamos. Okay, gracias, estamos viendo, chavos. Ahorita les voy a pasar las diapositivas. Ay, profe. Sí, gracias.